Yeah, adios, papeles. All right, Daniela era una chica y ella quería preparar ¿qué? Una cena para quién? Un chico, yeah, un amigo. ¿Cómo era el amigo? Muy rico y guapo, yeah. Daniela quería preparar la cena. We've answered that for me because I bet it's my turn. Let your kids leave now. To your room? Oh, yeah, 10 minutes. Yep, okay. Sorry. All right, bye. Got no problem. I wish it was them saying we got out early. Being like, why did we get out early now? At night? Do you want at night or like Which one? Oh. Daniela quería impresionarle a otro chico y ella quería preparar una cena como si fuera una cocinera profesional, Rachel Ray. Bueno, ella fue a la cocina y cortó, no, primero compró, ¿qué compró? Cuchillos de Rachel Ray, yeah. Y ella cortó vegetales. ¿Qué vegetales cortó? Zanahoria, cebolla, ajo, zucchini, apio, muy bien, apio, yeah. Muchos vegetales. ¿Dónde metió los vegetales? En una olla, excelente. En una olla. Alright, so, como cortaba los vegetales, ¿qué hizo? What did she do? Contaba chistes. Sí, ella contaba chistes, ¿no? ¿Había otras personas en la cocina? No, solamente Daniela. ¿Otras personas se reían? No. ¿Quién se reía? Daniela. Ella se reía cuando cortaba los vegetales. Bueno, después de cortar los vegetales, los metió en la olla. Ella caminó al refri. Cuando estaba al refri, ¿qué miró? El pollo. El pollo. ¿Pollo vivo? ¿Pollo muerto? Vivo. ¿Dónde estaba el pollo? En una jaula. Muy bien. Sí, estaba en una jaula. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó con el pollo? Ella cortó la cabeza con un cuchillo. Y el pollo corrió sin cabeza, exacto. Bueno, Rachel Ray llegó a la casa y comió un poco de pollo. ¿Cómo era? Muy rico. La sopa era muy rica. Y ella felicitó a Daniela. Era una sopa muy buena. Okay, vocabulario nuevo. Se puso contento o contenta. Repiten, se puso contento. Yeah, she became. Did you have se puso or se ponía? You had ponía. Alright. Okay, se puso. She became. Se puso contento, se puso triste, etc.
contento. Se puso 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 contento. Muy bien. All right. Se pone ahora. Se puso en el pasado, ¿sí? All right, cerró, repiten, cerró. Cerró, can you roll your eyes? Yep. Ah, muy bien. Yep, cerró. Cerró, en el pasado. Cierra, en el presente. Cerró. Cierra. Cierra. Cerró. 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 Muy bien. Se puso contento. 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 Muy bien. Cerró. 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 Se puso contento. Se puso contento. Cerró. Cerró. Se puso contento. Se puso feliz. Se puso feliz. Ah, es igual. Ah, muy bien. Se puso triste. 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 Bridge the actions, go. Se puso triste. Se puso triste. Cerró. 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 Muy bien. La pata, repite, la pata. La pata. Esa es la pata. La pata. En un animal. En una persona, ¿cómo se llama? Pie, excelente. En un animal es una pata. ¿Cuántas patas tiene José? Cero. Cero, muy bien. Cero patas. ¿Cuántas patas tiene un perro? Cuatro. Muy bien. ¿Cuántas patas tiene el pulpo? Ocho. Muy bien. ¿Cuántas patas tiene ocho. El pollo? Dos. Ocho. Excelente. Pata. La pata. La ala. La ala. La ala grande. La ala pequeña. La pata. La pata. La ala. La ala. Cerró. Cerró. Se puso contento. Se puso contento. La pata. La pata. L. Ala. Ala. La pata. La pata. La ala. La ala.
Cerró despacio. Cerró despacio. La pata. La pata. La, el ala. El ala. La pata. La pata. La pata. La pata. Dos patas. Dos patas. Cuatro patas. I can't do that, sorry. Una pata. Una pata. Wait, I just realized something. Don't words that end with an A usually have love before them? A what? There we go. That's the amazing thing. Okay, so like Salió. She left para la puerta para escapar y la cerró. What's la cerró? Close it. Close it. What is it? The door. That's why we have the lock. La cerró. Vocab, how are we doing? ¿Por qué se puso muy triste? Porque cocinó una mascota. ¡Ay, caramba! ¿Qué mascota cocinó? Pollo. Exacto, el pollo. ¿Dónde estaba el pollo? En una jaula. En la cocina, en una jaula. Bien. ¿Qué le respondió a Rachel? Nada. No sabía. Okay. ¿Dónde escapó Rachel? Daniela. Por la puerta. Muy bien. ¿Ella la cerró o no? Sí. Sí, la cerró. ¿La cerró fuertemente? Posiblemente. En tu opinión, ¿la cerró fuertemente o la cerró suavemente? Suavemente. So she was sneaking out. Gracias. ¿Está bien? ¿Vamos? Oh, yeah. Como cerró la puerta, entró David Franco. He is spicy. Who is this guy? He is what? Spicy. That's what I thought you said. Entró David Franco en la cocina. Para la cita. ¿Qué cita? The date. Yeah. Es el amigo alto y guapo, ¿no? Sí, era guapo y rico. Se sentó a la mesa para la cena. ¿Qué significa cena? Dinner. Supper, yeah, the dinner, evening meal. Para la cena de sopa de vegetales y pollo. ¿Hay sopa y hay pollo o es sopa de pollo? Sopa de pollo, muy bien. Y también vegetales, ¿no? Bueno,
¿Quién entró en la cocina cuando cerró la puerta, Daniela? David. So David entró en la cocina cuando Daniela escapó. ¿Daniela se queda, Dave, se queda en la cocina o escapó? No, ella se queda. Looking like that, or is that just like a picture that Danielle has, like, fired by or something? Yeah, okay. We can do that. Wait, that one was different. Oh, I know that guy now. Yeah. Okay. Yeah, now I know. The other guy was spicy. He is. Alright. I like him a lot. David y Daniela. Destroy. Se sentaron. What's se sentaron? They sat down, yeah. So what part of that word means they? The wrong. So I'm gonna say dos. Yeah. Yeah. All right. Se sentaron para comer la sopa. Hablaron y comieron por 20 minutos cuando escuchó los gritos de Rachel. ¡Ay, caramba! Solo tengo las patas y las alas de mi querida pollo pequeño. What's pollo pequeño? Chicken Little, right? Oh, cool. Se llama pollo. Alright. Bueno, ¿dónde están David y Daniela? A la mesa, muy bien. ¿Por qué están a la mesa? Para comer la sopa. Yeah, para comer la sopa y el pollo. Sopa y pollo, sopa de pollo. Sopa de pollo. Ok, muy bien. ¿Cuántos minutos hablaron Daniela y David? 20 minutos, más o menos. ¿Qué escucharon los dos después de 20 minutos? Yeah, los gritos de Rachel. ¿Qué gritó Rachel? ¿Qué tenía de su mascota? Las patas y las alas. Daniela no preparó las patas y las alas. Preparó otras partes del pollo, pero no preparó alas y patas. ¿Está bien? ¿Cómo se llamaba el pollo? Pollo pequeño, exacto. ¿Pollo pequeño estaba en la sopa? Sí. Yeah. Menos. Las patas y alas. Las patas y alas. All right, are we doing okay? All right, so with your compañero. Here you go. Cuando escuchó que cocinó la mascota de Rachel, no sabía responderle a Rachel. Oh, no salió para la puerta para escapar y la cerró. It's like free as you play. Yeah, it's like.
Russian's economy. Like, it's like, so they would, like, roll the door handle. Oh, yeah. Entró David Franco para la cita. ¿Cómo había nuestra cita? Sí, era guapo y rico. Se sentó a la mesa para la cena de sopa y vegetales.